Moment to catch my breath.

Bien, esto lo que nos permite es hacer un discharge utilizando todas estas cargas, teniendo mucho daño y mucha área, gracias a cómo funciona el discharge, que nos da eh, base de lightning damage, fire damage y cold damage, dependiendo de la carga que removamos, y incrementa mucho el área del discharge basado en cuántas cargas se consuman, como vamos a estar consumiendo. Eh, unas eh, 23, 26 cargas, ya que una de las bolsas no la vamos a poder descargar porque tenemos una minimum power. Vamos a tener mucha área con esta skill y mucho daño. Bien, cómo funciona este bug? Tenemos que tener las botas deshabilitadas, o sea, tienen que aparecer en rojo, así como está acá. Como hacemos esto, utilizando una gema en estas botas que tenga una cantidad eh, de requerimientos que no nos permite utilizarla. Yo, por ejemplo, tengo 75 de destreza y las botas me piden 134. Eh, para poder equiparlas, podemos utilizar un anillo que nos dé atributos. Nos dé en este caso una suficiente destreza como para poder equiparlas. Y después nos ponemos el, el anillo que vamos a utilizar. Bien. ¿Qué vamos a usar en esta Wii? Nuestros ítems van a ser Boy Battery. Nos da mucho spell damage per power charge. Nos da una máxima power charge. Esto es la mejor arma que podemos tener. Después, el Malakai Sloop, que también nos da mucho Spell Damage por Power Charge. Y tiene, tiene una contra, que dice que perdemos todas las cargas cuando llegamos a las máximas Power Charge, que no se estaría eh, aplicando. Como ven, cuando hacemos el swap, no estamos perdiendo las cargas. Por ende, obtenemos dos cargas gratis, Spell Damage por Power Charge gratis. Sin ninguna contra. Bien. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a usar dos sets de estas armas. Tenemos uno y tenemos otro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el swap de armas, necesitamos seguir teniendo las mismas armas. Bien. Como casco, vamos a usar el Heat Shiver. El Heat Shiver, si podemos, eh, con más uno de las Power Charge. Y con discharge radius. Estos 0,5 metros eh, son un stat base, por ende se va a haber multiplicado por todos eh, los multiplicadores de área que tengamos. Este 0,5 eh, metros equivale en realidad más o menos a 1,2, 1,3, gracias a todos los multiplicadores de área que tenemos. Bien, vamos a usar Ballos de Brotherhood. Esto es eh, Best in Slot también. Nos va a dar una cantidad de frenzy charge equivalente, una cantidad de máximo frenzy charge equivalente a nuestra cantidad máxima de power charge por ende así como tenemos 12 power charge también vamos a tener eh, 12 frenzy charge bien calos de brotherhood acá es donde hay una variación con otras will que he visto eh, a mi parecer los calos de brotherhood eh, son de los mejores anillos que podemos tener en un low budget verdad porque qué pasa esto lo que va a hacer es convertirnos casi todo nuestro lightning damage en cold damage esto lo que nos va a permitir es que cuando eh, hagamos daño a enemigos que estén con un efecto de chill o freeze nos va a agregar todo ese cold damage extra que estamos obteniendo gracias a estos anillos como extra fire damage Gracias a la pasiva del Shield. Bien, esto nos va a permitir sacar bastante daño. Y no es solamente eso. Porque también mientras más cold damage nosotros hagamos, gracias a, a la conversión, más fácil va a ser aplicar un efecto de chill más fuerte en un enemigo y a la vez también va a ser más fácil friciarlo. Lo que nos va a permitir ser más constantes a la hora de obtener... El efecto de la pasiva del Hit Shiver. Bien. Por ahí. Estos ítems. Bien. Después. Los Surge Binders. Estos, estos guantes son muy buenos. Gracias a que tienen ese stat de Increase Elemental Damage. Per Frenzy Charge. Vamos a tener 12 por ese ese 6 Por ende, ese 6% equivale a un 112%. Eh, basta 7. Si pueden conseguir con mejores roles, mejor. Y después tenemos el Spell Damage per Power Charge. Lo mismo, tenemos 12 cargas. Eh, esto es un 114 Increase Spell Damage. En total es una cantidad muy alta de Elemental Damage y de Spell Damage que estamos obteniendo gracias a estos modificadores. Eh, bien, en cuanto a los implícitos, el implícito fundamental acá es el Increase. No, Increase no. El Curse With Elemental Weakness on Hit. Eh, nosotros estamos haciendo tanto, tanto fire como cold damage. Por ende, una curse que nos permita bajar las resistencias elementales de los enemigos es muy buena. Y, pero de todas maneras, si no llegan a, a poder costeárselos, no pasa nada con que no tengan el implícito. No, no hay problema ninguno. Pueden ponerse una curse acá en este slot que tenemos eh, disponible eso solamente para voces porque demás no lo van a precisar bien en cuanto al belt el belt eh, va a estar acá para poder solventar eh, nuestro requerimiento de resistencias que estamos un poco cortos y de strange bien y adicionalmente eh, yo le agregué el modo de hunter que hace que nos dé una Carga de flash cada vez que hacemos un crítico. Como hacemos esto, hacemos en una base que tiene los tres sufijos. Eh, podemos, si tiene solamente un prefijo, podemos exaltear, ex exaltear con hunter. Puede salirnos el mod de uno no, no habría problema con eso. O eh, hacemos un sufix cannot be changed, reforge crit una vez que ya tiene el mod de hunter, ¿verdad? Esto nos va a garantizar el modo este bien luego utulas hangar ya que no tenemos vida en ninguno de estos ítems ninguno tiene vida lo que vamos a hacer es aprovechar esta gran cantidad de flat life que nos da el utulas Hanger si no tenemos eh, life mods en ningún ítem de nuestro guía para eso es importante también no tener ningún modo de vida en ninguno de los ítems, por ejemplo, la corrupción de Leech es un modo de vida. Eh, si les sale, no van a poder utilizarlo junto con este pecho. Bien, la corrupción de más uno a los socketed gems es una de las mejores corrupciones que podemos tener, ya que nos va a dar eh, level a todas nuestras gemas, tanto al discharge como al empower, el elemental penetration, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué gemas, ¿qué gemas vamos a utilizar? Vamos a utilizar Discharge, nuestra main skill obviamente, eh, Power Charge on Crit, Second Wind, Empower, Elemental Penetration, Increase Critical Damage. Bien, en el arma, acá es donde hay otra variación con respecto a otras will. Eh, gracias a que también estamos utilizando los Bad de Brotherhood y el combo con el Hit Shiver, a mí me gusta utilizar Frostblink. Frostblink lo que hace es crear un, un área de Child Ground que nos permite sacar eh, ventaja de las pasivas del casco cuando hacemos cuando utilizamos el Frostblink. Bien, eh, en cuanto al escudo, vamos a usar un setup de en Stunned. Ahora después voy a explicar el por qué en Stunned. Bone Child y Colesna. El Bone Child, así como en el Frostling, lo tengo para poder incrementar el efecto del Child que está dejando el Child Edground. Bien. En el casco, Divergent Herald of Ash, no importa que sea Divergent, puede ser el común. Y Arrogance, esto es para que nos reserve vida. El nivel 21 nos va a reservar justo el 50% de nuestra Maximum Life. Bien. Entonces, eh, lo que nos va a permitir esto es utilizar Petrified Blood, una mecánica defensiva muy buena para evitar one shot. Eh, lo que va a hacer es que cuando recibamos un hit, el 40% de ese daño... Eh, lo vamos a prevenir. Y en cambio, ese daño vamos a estar recibiéndolo de manera gradual. Bien, es como un dejen que nos va a aplicar. Después sea lo el, el, el mejor aura que podemos utilizar. Ya que tenemos eh, varios daños elementales. No vamos a estar sacando full provecho de Wrath, de Anger, de, de Hater. Después el enlighten. Para poder utilizar todas nuestras auras. Y. El Purity of Elements. Purity of Elements es muy bueno. Nos da inmunidad a todos los ailments. Eh, nos da resistencias. Que también vamos a precisarlas. Y, y bueno, principalmente eso. Las botas, bueno, eh, una skill que no podamos utilizar. Y ya está. El Abyss Jewel. El Abyss Jewel. Eh, los stat más importantes acá van a ser el Corrupted Blood. Más que nada por un tema de comodidad. Y después Strange. Eh, precisamos bastante Strange. Así que donde puedan sacarla, mejor. Bien. Los Flash. Flash vamos a usar un eh, Divine Flash. Simplemente recuperación de vida instantánea, un poco gradual para poder controlar mejor el dejen que nos da el Petrified Blood. Y inmunidad al Corrupting Blood y al Bleeding. Después el bottle face, el bottle face lo vamos a usar solo para enfrentar a los bosses, principalmente porque nos gustea mucho el daño. Bien, con Increase Effect y para que no gane cargas durante su efecto. El Increase Effect nos va a permitir hacer todavía más daño gracias a este plan. Bien, el Absiries Promise, un eh, clásico para las will de tanto elemental como físico. Es importante el modo de elemental de elemental damage a Extra Chaos, que esté lo más alto posible bien porque nos va a dar extra tanto de nuestro lightning call y fire damage y va a ser una especie de doble dip eh, cuando hagamos la conversión de call a fire flash de onslaught un silver flash bien este flash es muy importante muy importante puede tener dos modos en el sufijo Puede ser Spell Damage das Energy Shell, lo que nos va a permitir tener sustain de Energy Shell en mapas. O puede tener Mana Cost of Skills. Reduce Mana Cost of Skills. Que es un modo que vamos a tener que craftear en el Bench. Bien. Teniendo un sufijo libre. Bien. Eh, el prefijo es bastante importante también. Porque si tenemos reduce charge per use. Vamos a poder tener. Que nos consuma 29 cargas, en, eh, permitiéndonos utilizarlo dos veces. Bien, después, Quicksilver eh, Flask, para movernos más rápido. Acá está la diferencia entre tener estos dos flashes activados y no tenerlos. La Will, ya que no tiene botas, es muy lenta si no tiene estos flash. Pero bueno, también el Elusive, que nos da la ascendencia nos ayuda a, solver, a solventar ese problema. Bien, en cuanto a el tree, en el tree vamos a utilizar una configuración que nos permita acceder a todas las power charge. Esto es mandatorio. Acceder a todas las power charge. Vamos a utilizar una Militant face que lo que nos permite es alocarnos el inner conviction que nos da more spell damage per power charge. Bien. Y tiene una contra que no se estaría aplicando a nosotros gracias al boot de las Ralackage. Bien. Que sería que no podemos generar Frenzy Charge. Pero vamos a estar generándolas de todas maneras gracias a las Ralackage Impage. Bien. ¿Por qué está aquí, en esta área, la Shewell, y no acá donde normalmente se suele usar? Porque vamos a estar utilizando tatuajes. ¿Qué tatuajes vamos a utilizar? Vamos a estar utilizando los de Cooldown Recovery para poder tener nuestro discharge disponible con mayor frecuencia. Vamos a usar tres de estos. Eh, la cuestión es que para utilizar estos tatuajes precisamos que tengan siete small, va, small o not small nodes alocados, bien, alrededor. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete lo mismo con este y lo mismo con este. Y para obtener aún mayor efectividad de, de estos tatuajes, vamos a utilizar también el Warrior State, que nos incrementa en 100% el efecto de los tatuajes en el radio. Bien, acá esto, no se preocupen, eh, está aquí, no hace falta que la tengan acá, yo la tengo solamente para poder ahorrarme un punto. Pueden agarrar el Dish Battery aquí y agarrar la, la Kiston que viene por defecto acá. No, no, tiene, no tiene grandes problemas. O pueden rolearla para que al agarrarla eh, no les traiga una contra, como si les trae eh, la reducción de 20% de efecto de cursos. Pero ya les digo, no importa. No, no es una gran complicación. Bien. Eh, ¿Qué otras cosas vamos a usar? Vamos a utilizar dos large clusters. Acá es importante eh, Sadist, es muy importante, nos da mucho Elemental Damage. Si shockeamos, igniteamos y chaileamos a un enemigo, que lo vamos a hacer siempre. Bien, eh, Prismatic Hearth, Elemental Damage, Elemental Resistance que precisamos y Dorianis Lesson. Dorianis Lesson es muy importante porque este Leech que nos está dando, ya nos ayuda a capear el Leech, no precisamos más que esto. Y nos está solventando el problema que tenemos con el Field Blood. Ayudando a solventarlo Bien La medium cluster Va a ser eh, La de increase area damage Base eh, y nos va a dar Towering 3 y vast power Vast power Lo que nos da es increase area of effect Por power charge hasta un máximo de 50% Bien, esto sería Como tenemos 12 power charge Vamos a tener eh, 36% de increase area of effect Es muy buen nodo y después, bueno, Area of Effecto y Maximum Light. En cuanto a la Forbidden flesh, Forbidden Flame. Acá pueden utilizar dos configuraciones. Una es esta. Bien. Que nos va a dar. Eh, Explosive Expert. Que lo que hace es darnos. Mucho. Mucho daño. Eh, contra enemigos choqueados, chileados e eh, ignited, nos da crítica de es múltiple, penetración de resistencias, es muy buena. O podemos utilizar Like Clockwork. Like Clockwork lo que hace es darnos cooldown recovery speed, el cual ciertamente no estaríamos precisando. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos mucho cooldown recovery speed y nos emocionamos a tirar discharge, nos vamos man. a quedar sin energía para poder castigarlo, bien cuál es el problema de esto es que en el momento que precisamos hacer discharge no lo vamos a tener disponible eh, nos van a rodear los enemigos nos van a matar o el boss nos va a matar etcétera y esto lo que hace es intercambiar eh, velocidad de recarga de la skill por daño a mí me parece un buen cambio aparte que son más baratos bien otra cosa que vamos a utilizar va a ser esta otra Large Twitter, la misma que la otra, solo que no vamos a tomar el nodo de Dorianis Lesson. Y como mecánica defensiva en las Shewells, vamos a utilizar el combo de Immutable Force con Rune Notch. Esto lo que hace es que cuando nos estunean, ¿bien? Vamos a recuperar el 58% del daño del hit que nos estunió instantáneamente, ¿bien? esto combinado con el petrified blood nos hace inmunes a cualquier hit que no nos vaya a matar instantáneamente. Bien, es un combo muy fuerte. Y vamos a tener que ponernos inmutable force para poder combinarla, porque si no vamos a estar estun bloqueados, no nos vamos a poder ni mover. Precisamos mucho este stun y block recovery. Ahora, ¿cómo hacemos que nos estunen cada vez que nos golpean? Bien. Hacemos que el Stun Threshold se base en el 60% de nuestro Energy Shell en el lugar de la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros... porque nosotros tenemos Energy Shell, pero por qué nos estaría aplicando para esta pasiva? Porque gracias a rich Battery lo vamos a tener protegiéndonos el mana y no la vida. Por ende, es como si tuviéramos 0 de Energy Shell, es lo mismo. Y el 60% de 0 es 0, por ende cualquier eh, hit que nos entre nos va a stunear. Perfecto, eh, ya que tenemos Petrified Blood, podemos utilizar Pain Atonement, eh, 30% More Spell Damage. Bueno, con Low Life, vamos a estar en Low Life. Siempre en cuanto a la Watcher Eye, la Watcher Eye, eh, yo tengo una de, de dos modos de Sealotry. Si no pueden costearse la de estos dos modos de Sealotry, eh, el más importante es la penetración elemental. Eh, por lejos es más constante. es... Y es muy buena. Bien, después por la última Jewel, simplemente eh, una, skill, una Jewel que nos dé mucho múltiple. Bien, en cuanto a los tatuajes, los tatuajes vamos a estar utilizando. A mí me gusta la configuración de eh, reducción de efecto de curses, ya que no me gusta estar en un mapa y tener que estar lidiando con el Temporal change tengo varios de estos, creo que llevo a un 42%. Eh, después podemos tomar, ya que acá se ven duplicados, algunos tatuajes de vida, pueden ser más tatuajes de estos de, de curse, pueden ser. Acá pueden eh, personalizarlo a su gusto. Bien, eh, algunos nodos de Lightning Damage, no suma tanto si quieren ir por algo más defensivo mejor bien y creo que por ahí sería todo lo del tri bien ahora ah las Mastery. las masterí. yo tengo esta que da máximo un elemental resistance si tenemos reservada vida y mana tenemos ambas reservadas bueno, este nodo lo estaba probando ahora. Esta Mastery. La de chance de hacer un Stunning Hit a los enemigos cercanos. Cuando nos stunean, siempre nos van a stunear. Así que en teoría debería traguetearse bastante seguido. Eh, todavía lo estoy testeando. Si tienen menos nivel que yo, eh, este es un nodo que podrían removerse perfectamente. Bien, eh, otra Mastery. Muy importante. Esta, Increase Damage por Endurance Charge, Fancy Charge y Power Charge. Nos va a dar mucho daño. Bueno, la Mastery del Stun Threshold. Y por ahí sería todo lo del Skill Tree. Ah, una cosa que me estaba olvidando. La Ascendancy. La Ascendancy, Miss Walker, para el Elusive, para no tomar daño extra de los Critical Strikes. Eh, cuando estamos Elusive, que va a ser siempre, por ende, es una mecánica defensiva muy buena. Aparte de que elusive nos da mucha velocidad de movimiento Y nos da eh, chance to avoid damage Esto es muy bueno Después, un stable infusion Maximum power charge Chance de ganar critical strike chance Que no la precisamos eh, Chance de ganar power charge Que no la precisamos Después, deadly infusion Muy buen punto Nos da base de strike chance Cuando tenemos todas las cargas nos da multiplayer por carga. No, excelente. Después, oportunistic. También muy bueno. Nos da inmunidad al reflect cuando hacemos crítico. Que con el low budget pop, que les voy a pasar, no vamos a tener el 100% del crítico. Y eh, vamos a precisar eh, más inversión para poder llegar a eso de manera cómoda. Por ende, en los mapas con reflect elemental, aún vamos a sufrir si hacemos algún daño que no sea crítico no nos vamos a one shoot bien eh, después tenemos el more damage cuando hay al menos no cuando hay more damage when there is at most cuando hay como máximo un raro o un unique enemy bien eh, mucho daño contra single target y recibimos menos daño cuando hay más de dos raros o únicos perfecto bien eh, el tema del swap hay un detalle que nos conviene tener en ambas armas la misma configuración de las skills. Bien, esto es para que cuando swapiemos el Frost Blink no nos quede en un lado cuando tenemos un arma y en otro lado cuando tenemos el otra arma. Por ejemplo, esto es lo que puede pasar si swapeamos arma. Entonces, hacemos el swap, de repente queremos hacer el. El blink y no podemos. Bien. Entonces lo que hacemos es cuando swapeamos. Ponemos en el mismo lugar la esquina Entonces hacemos el swap y la matemos en el mismo lugar. Y no vamos a tener problemas al hacer el swap. Perfecto. Bien. Ahora, eh, esta web es muy buena para hacer invitaciones, por ejemplo. Para hacer mapas rápido. Es muy buena para Sanctum. Es muy buena para Tota. Y, y bueno, después hay un tip que les voy a pasar que funciona de esta manera. Gracias al of de Brotherhood, nosotros tenemos muy, mucho cooldown recovery rate de las Travel Skills. Bien, por ejemplo, el Frostlink es una Travel Skill. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer un uso muy bueno de ese, de ese modificador haciendo el combo de swapear eh, utilizar el frostling hacer el discharge swapear utilizar el frostling hacer el discharge porque ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos cargas el frostling tiene un cooldown down time de 1.76 pero si tenemos todas las cargas va a ser de 0,97 lo que nos permite prácticamente spamearlo pero eso es siempre y cuando tengamos las cargas bien entonces Está la diferencia entre tener las cargas y no tenerlas. ¿Ven? El, el doble de tiempo de recarga. Bien. Eh, otra cosa importante son los upgrades que podemos hacer. El mejor upgrade que vamos a poder hacer en la Wii, ya les digo, es el Meshflow. Equiparnos el Meshflow nos va a permitir modificar nuestros flasks. Eh, Aparte de los activos el 100% del tiempo, eh, nos va a, a permitir eh, utilizar otras configuraciones, acceder a otras configuraciones que no tenemos disponibles al no tenerlo bien. Porque, en el, por ejemplo, en los Plus podemos poner Elemental Resistance, podemos poner Regeneración de Vida, que es muy buena, eh, podemos poner otros modificadores que no, nos permitan un gameplay mucho más cómodo nos permiten cambiar de repente los anillos alguna jewel bien entonces por ahí creo que sería todo si tienen alguna pregunta sobre la will me la pueden dejar en los comentarios voy a estar chequeándolo bastante seguido y cuando pueda voy a contestarlos eh, voy a contestar las dudas que tengo bien bueno Muchas gracias por llegar hasta este punto. Me despido. Chau.